Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small tomando el libro, cosa que era visto por una incrédula Atena. ¿Tú leer? Pregunta la diosa aún no creyéndose los seis Poseidon Solo resoplo y empezó a leer. Capítulo 9 Dos años después ella no podía ver su rostro, solo la espalda de los hombres, uno era un rubio alto con cabello dorado puntiagudo con una chaqueta naranja y pantalón negro, mientras que el otro con cabello negro lacio, faja azul marino envuelta varias veces alrededor de su cabeza. Y paño de color oscuro. Milagrosamente, ambos se pararon en la parte superior de los pararrayos de dos rascacielos como si estuvieran de pie en el suelo, aparentemente imperturbables por el inimaginable huracán que los rodeaba. ¿Sasuke? ¿Sí? Gracias por venir, siempre sé que puedo darte la espalda. El rubio sonrió antes de que de repente todo su cuerpo se envolviera en llamas, llamas doradas mientras aparecían marcas negras alrededor de su cuerpo. Siento que algo épico está por venir, dijo Apolo, cosa que ganó a sentimientos de todos. Hombre, si lo ves en ese estado que es capaz de luchar contra primordiales, sabes que algo muy épico se viene, aro fue Hermes que esperaba con antelación lo cur iba a pasar. HM, me arrastraste a este Naruto, lo quieras o no, respondió brevemente su compañero, una llama púrpura apareció a su alrededor antes de materializarse en una gigantesca caja torácica. ¿Hacemos esto? ¿Jun? Dijo Hades al ver la figura, desde que aquí se notaba el odio que desprendía, y eso le gustaba. —¡Qué sexis, se ven! —exclamó Afrodita sintiéndose muy caliente. —¿Y quieres preguntar? El hombre rubio gritó y ambos se lanzaron el uno al otro en dos direcciones diferentes justo cuando una mano gigantesca salió disparada del cielo negro y tormentoso, tratando de agarrar a uno de ellos pero fracasó. —¿Eh? —preguntaron todos al unisono. —¿N-O? ¿Hay pelea? —preguntó Apolo sintiéndose decepcionado. No, no la abra, dijo Hermes en un estado similar al de su hermano. Los demás no dijeron nada, pero igual que los rubios estaban decepcionados al no ver un combate. El rugido enojado de un monstruo desde lo más profundo de su mente despertó a Kairlyn Sharpe de su sueño, haciéndola caer de la silla en la que estaba apoyada contra el piso del auto en marcha. Era una mujer que estaba en su último momento. 30, pero no parecía mayor que una mujer de veintitantos años con cabello castaño oscuro y ojos de color oscuro con figura bien formada. Ay no, dijo Artemisa. No era bueno que hubiera a otra mujer que no sean las olímpicas o las de Migos. también te gustarán famosas y tu segundo de literaria 0:192, famosas y tu segundo 320K336K segunda parte de mi libro de one shots. Espero les guste. ¿Querés por favor preguntar antes de hacer alguna adaptación? El Dragón Enamorado 1 Uberrir de Exam Nicole 81 El Dragón Enamorado 1 Uberrir 173K29, 8K se ve obligado a casarse con un dragón y no entiende por qué los dragones quisieron esa unión porque cree que Namjoon, su esposo, lo desprecia, pero la verdad es, eres mía, Bakugou y tú, de yo eres mía, Bakugou y tú, 987K73, 5K Esta historia habla sobre Bakugou y tú, tú te llevas muy bien, con Deku y Bakugou, se conocen desde pequeños y te trataban como una hermana, aunque a veces se leaban bif, y si eres tú. Scorpius Malfoy de 011-204 J y si eres tú. Scorpius Malfoy 305K 39 2K primer libro. Tenías que ser tú. Draco Malfoy y si eres tú. CC portada. A clase igual on user mention ref igual barra user barra min cual seven min cual seven a 5i. de 5 i 655 k 471 k Antes de leer la novela, tienes que mirar la serie de Umbrella Academia Está en Netflix Se me cuidan del coronavirus Y un besito en su naljita derecha Pero con cubro Bakugo y tú de Yara 0092 Bakugo y tú 309K-29-6K Basado en el anime Imagínate poder entrar a Boku no Hero Academia Y conocer a todos los personajes Imagínate enamorarte de uno de ellos pero sabes que tarde o temprano, te quiero a mi lado, quinta y un tú, de Jin Jin, te quiero a mi lado, quinta y un tú, 257k34, 3k no sé realmente qué poner en la descripción, pero espero que les guste la historia. No se aceptan adaptaciones. Uff, está bastante buena, dijo Apolo con una sonrisa al igual que Hermes. Pero el dios del sol no pudo decir nada más, ya que una flecha le pasó al lado de la cabeza, cosa que hizo que se congelara y su rostro se puso pálido. Caidlin, estás bien. Preguntó preocupada una mujer vestida con traje de negocios, abandonando el papeleo que estaba haciendo en la mesa y corriendo hacia la adolescente, quien sostenía su cabeza, levemente herida por el impacto. 1. Estoy bien, señora Katy Caitlin sonrió a la mujer, Katy, pero su cabeza todavía estaba un poco herida. Te escuché gritar antes de caer al suelo. ¿Qué pasó? Katy preguntó antes de que un ceño fruncido llegara a su rostro: ¿tuviste esas pesadillas otra vez? ¿No? Por mis huevos, que tiene que estar relacionada con el punk, dijo Dionisio con una mirada aburrida. Nadie dijo nada, pero también tenían ese pensamiento, sí, señora Katy Caitlin asintió con la cabeza antes de mirar a la mujer mayor con ojos suplicantes: por favor, señora Katy, ¿puedo usar esos billetes para dormir? Las pesadillas son cada vez peor, yo, yo no creo que no puedo soportarlo las facturas de dormir eran las únicas cosas que ayudaban a Kairlyn a tener una buena noche de sueño porque desde el día en que era una niña, había tenido estos sueños. ¿Es una de mí? preguntó Perky a nadie en particular, pero aún así no obtuvo respuesta. Lo siento, Kaidlin, pero sabes que no son buenos para tu salud. La joven rubia suspiró derrotada. Además, ahora no pasa muy seguido, así que supongo que no tienes que preocuparte. Pronto lo harán todos ido y estarás bien. Está bien. La niña asintió con la cabeza y se puso de pie, volviendo a su silla y apoyó la cabeza en la ventana, mirando la calle oscura y lloviendo afuera. Toda la somnolencia había desaparecido de todos modos. Hermosa, riqueza, talento, Caitlin Sharpe lo consiguió todo. Era hija del líder del grupo Sharpe, una de las corporaciones hoin stock más poderosas del mundo, que tenía en sus manos casi todos los aspectos de la vida, especialmente la economía de los Estados Unidos de América. Sin embargo, a diferencia de su hermano, que trabajaba en la empresa en el puesto de director de operaciones, ella no tenía talento para politizar ni liderazgo. Coz como Zeus coz, dijeron Poseidón y Hades fingiendo una tos, todos se rieron levemente, cosa que enojó a Chispitas. Oí, que yo soy un buen líder. Gritó Zeus sintiéndose insultado al no decir que no era un buen líder. Ante eso, todos se le quedaron viendo con una inexpresiva cara, cosa que hizo que volteara la suya hacia el lado contrario. Sin embargo, no era como si Kaidlin fuera inútil, en realidad era todo lo contrario. Soñaba con ser cantante a los cuatro años y actriz a los cinco. Su sueño se hizo realidad cuando se convirtió en invitada especial en una película musical. Desde entonces, su talento para el canto se extendió por todo el mundo y ahora, a los 19 años, era una de las cantantes más exitosas y populares, si no la más a su edad, en todo el mundo. Por lo tanto, en lugar de liderar todo un imperio con habilidades, dinero, kaitlin eligió liderar a mil y mil, mil millones y mil millones de personas con su voz y su actuación. Como cualquier chica de su edad, Kaitlin todavía va a la escuela, a la universidad a esta edad. Durante su tiempo de gira por el mundo, tuvo tutores para mantenerse al día con su educación y kaitlin estaba orgullosa de decir que pudo ingresar a una de las mejores escuelas del mundo, Harvard College. Actualmente estaba en camino de regreso a la escuela, después de viajar a China y hacer un espectáculo allí. Por supuesto, como ella ya era cantante y actriz, no había necesidad de que los aprendiera en este momento, pero su padre aún la obligaba a hacerlo. ¿Qué clase de actriz? preguntó Apolo con picardía. Suspirando, la hermosa chica rubia miró al mundo exterior, sus ojos azules como el cristal reflejaban las gotas de lluvia en las ventanas. ¿Otra hija tuya? preguntó Artemisa a Apolo, que se sintió ofendido. ¿Cómo crees? Soy muy sexy al igual que mis hijos, pero ninguna de mis hijas ha salido tan bella, como ella, se excusó Apolo. Artemisa dudó, pero sin más asintió. Las pesadillas, pensó Kaidlin, eventualmente regresarían a ella y perturbarían su sueño una vez más. Ella nunca entendió el significado de cada uno de los sueños, ni se relacionaron entre sí. Sin embargo, últimamente, ese hombre rubio siempre había aparecido en su sueño desde hacía un mes. Ella nunca vio su rostro, pero lo vio hacer algunas cosas inimaginables antes de que los rugidos de miedo o las caras feas la despertaran de su sueño. Alcanzando su diario escondido en el fondo de su mochila, Kaitlin abrió el libro y comenzó a escribir todo lo que podía recordar en su sueño y dibujar la imagen de una criatura gigantesca cuya parte superior del cuerpo era más alta que cualquier rascacielos. Salto de línea hombre, esta mierda es tan buena, Naruto Uzumaki gimió de satisfacción. Oh, así que por fin estreno, dijo Zeus con una sonrisa de aprobación. Uno las interesadas del rubio sintieron como que un balde de agua fría les cayera encima. Naruto no pudo haberlo hecho, ¿verdad? Preguntó Artemisa con un nudo en su garganta. N no lo creo, dijo Estia algo temerosa, que su sobrina ya no fuese inocente. Y yo que pensaba quitarla a la virginidad, dijo Afrodita con un puchero. ¿Era virgen, verdad? Volvió a preguntar, cosa que las diosas se vieron como idoitas. Poseidón sonrió con burla, las mujeres se estaban adelantando a los hechos. Yo que ustedes dejaría de preocuparme, dijo el Suchi, y sin dejar a preguntas continuó leyendo. Mientras mordía el perrito caliente en su mano, siete, fiu. Suspiraron todas las diosas al ver que el rubio no había hecho nada inapropiado. Todos los demás los vieron con clara burla en sus ojos al ver la atención deshecha de las diosas. Jun pensaba que ya habría tenido sex. Zeus no pudo continuar ya que recibió un sartenazo en la cabeza, por parte de una era a la que su cabello empezaba a ondear en nueve partes. Será mejor que duermas, para el resto de la lectura, dijo fríamente la diosa, cosa que puso a todos pálidos al ver la parte fría de la castaña. Creo que se nos enojó, dijo Estia en un susurro arrea, que asintió de acuerdo con su querida hija. Sonriendo de oreja a oreja mientras masticaba felizmente, lo cual, de lejos, era un hecho imposible que aún no había sido archivado por ningún humano. Llevaba una camisa de color naranja brillante con una chaqueta negra por fuera, pantalones negros y zapatillas con verse negras. Una mochila naranja colocada en la silla junto a él mientras se sentaba con las piernas cruzadas mirando la ciudad frente a él. El cabello de Naruto permaneció igual en los últimos dos años, tan puntiagudo como fuera posible y tan brillante como la luz del sol dorada. No es la mejor vestimenta para un príncipe de su nivel, pero aún así está muy caliente, dijo Talía con un sonrojo al ver lo hirviente de su hermano. Las semidiosas que la escucharon asintieron de acuerdo con ella, en verdad Naruto parecía que le acabara de caer un balde de agua hirviendo. Pero hubo alguien que escuchó cosa que hizo que se asustara. Dime que no te gusta, Hermana. Gritó Jason aterrado ante la idea de que sus hermanos se juntaran. Ante el repentino grito y la pregunta, Talía se sonrojó de vergüenza y empezó a tartamudear cosas inentendibles, que iban acompañados de rayos hacia todos lados. Uno viendo a su descontrolada cazadora, Artemisa la puso a dormir con un pequeño golpe en la nuque. Habían pasado dos años desde su partida y Naruto finalmente se había adaptado al mundo mortal llamado América hace aproximadamente un año y medio, ahora, si no supieran su verdadera identidad, confundirían a Naruto con tu neoyorquino de todos los días, incluso aunque estaba a 202 millas de la ciudad. Sí, estaba en Boston, Massachusetts. Le tomó un par de días llegar aquí, en realidad a pie, pero logró alejarse del corazón de la civilización occidental, lejos de la llamada montaña de los dioses. Y, por supuesto, lejos de los lobos cazadores de Artemis y sus increíbles habilidades de rastreo. A pesar de que sabía que después de un día de marcha, los dioses estaban buscando a Naruto por todo el mundo, Naruto no sabía cómo ni por qué, pero Artemis y su caza fueron los que más pudieron acercarse a él. Es tonto, ¿verdad? Dijo Dionisio al verlo, idiota del chico, ya sabe que Artemisa es una rastreadora que incluso pudieron encontrar a este tal Orochimaru. Y aún así se pregunta cómo es que ella se le acerca tanto. Dijo ya aburrido de hablar uno. Nadie dijo nada, pero se dieron cuenta del error del rubio. Seguro que ella no podía verlo, mucho menos atraparlo, pero cada vez que aparecía una mujer de cabello castaño rojizo, Naruto entendía que tarde o temprano sus flechas encontrarían el camino hacia el lugar donde el sol no brillaba podía sentir sus emociones cada vez que la veía al otro lado de la calle y no cada vez que eran positivas. A decir verdad, las emociones negativas empeoraban cada vez que él lograba escapar justo delante de sus narices. Al menos encontró una manera de ocultar su presente ahora, el presente de Artemis dejó de aparecer hace unos tres meses, probablemente todavía buscándolo en otro lugar. No fue tan genial poder alejarse de la diosa cazadora, Naruto se puso de pie, se metió el último perrito caliente en la boca y se dio la vuelta, arrojando la mochila naranja sobre su hombro izquierdo. Naruto se dirigió a la estación de autobuses más cercana para dirigirse al lugar donde Iruka o cualquier otro maestro de la academia ninja nunca imaginaría que él pude entrar, a pesar de que la educación aquí era un poco diferente uno, ¿a dónde irá? preguntó Grover ante lo leído por Poseidón. Sonriendo de oreja a oreja, Naruto subió al autobús, compró un boleto y se sentó en una silla, se puso los audífonos y encendió el iPod blanco en su bolsillo, tirándose la gorra de su chaqueta sobre su cabeza. Naruto esperó pacientemente el autobús. Para llegar a su última parada, la Universidad de Harvard. Eh. Apenas pudo pronunciar Atena, sintiendo que su cabeza empezaba a doler ante la ida de que su hermano barra posible padre de sus hijos. Punto y no era la única ya que todos los demás, menos los idiotas estaban en un barco similar. Sí. Harvard University, Harvard College para ser específicos. No me lo puedo creer. Dijo Artemisia con la boca entreabierta. Pues creerlo ahora, dijo Estia con una leve sonrisa. Ahora, ¿quién va a decir que no es inteligente ahora? Algunos podrían preguntar cómo en el maldito Hades Naruto pudo ingresar a una escuela como esa y por qué tendría que estudiar si el conocimiento básico que Atena le enseñó era más que suficiente para sobrevivir en este mundo. El problema radicaba en la persona que le enseñó a Naruto la información básica de este mundo, Atena. No podía importarle menos otros dioses y diosas, especialmente la diosa de la sabiduría. Escapar de Artemisa era una cosa, pero de Atena era otra. Ella era inteligente, extremadamente inteligente. Ya lo vio desde el primer día que se conocieron, pero no podía creer que hubiera alguien que pudiera superar al difunto padre de Shikamaru en tácticas. Atena casi lo atrapa una vez y si no fuera por ayuda, tendría que luchar para alejarse de ella. Demonios, incluso vino a Elemental Nations por segunda vez para buscarlo, sabiendo que sería el primer lugar al que iría. Debido a que a los ojos de Atena, él era bastante tonto y estúpido, el último lugar que ella elegiría para buscarlo serían algunas de las escuelas más populares del mundo. Después de mucho trabajo duro y muchos clones, consiguió la admisión y finalmente consiguió Atena de su cola. Habían pasado dos años, ni un solo día Naruto dejó de preguntarse qué estaba pasando allí. Estia lo visitaba cada vez que tenía la oportunidad, pero no le contaba mucho sobre la situación en el Olimpo, pero él disfrutaba la vida así. Visitó Konoa y sus amigos una vez cada fin de semana o tal vez dos, si estaba de humor regresaría e hizo algunas misiones con Sakura y Sai antes de regresar a este mundo. Si no fuera por su tía Estia, dejaría este mundo lo antes posible y patearía cualquier culo que venga para llevarlo de regreso a sus padres, de la manera difícil si es necesario. Ella dijo que este mundo lo necesita, el mundo piadoso necesita a alguien como él para cambiar su forma de ser y todavía no era el momento de que él regresara, ambos estuvieron de acuerdo en eso. Naruto todavía no había olvidado lo que había leído en esa mitología griega y no tenía la intención de olvidar nada de eso pronto. Ante eso, Zeus y Era bajaron la cabeza avergonzados ya que sabían que ellos encabezaban la mierda de la mitología. Además, una parte de él todavía no quería dejarlos todavía, porque son su familia, las personas que siempre desearon cuando era joven. Nunca los abandonaría por algo que habían hecho en el pasado, solo porque fueran así no significaba que no pudieran cambiarse. Naruto está a la altura de ese lema después de todo, no importa lo malos que sean. Siempre que los guíe en la dirección correcta, se volverán buenos. Sus amigos siempre decían que tenía este poder para cambiar a la gente y por alguna razón Estia también lo decía. Cambió a personas como Gaara, Obito, así que cambiar un mundo lleno de dioses y diosas de su forma de vida de millones de años no sería gran cosa, ¿verdad? Naruto se hizo esa pregunta varias veces antes y no había dejado de hacer eso desde lo más profundo de su mente. ¿Qué tenía de especial para que Estia confiara tanto en él? Profundo en sus pensamientos, Naruto no se dio cuenta de que el autobús se había detenido y la gente estaba saliendo lentamente del coche. Rápidamente recogió sus cosas, Naruto bajó y se dirigió a la Universidad de Arbat con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Aún no me lo creo, dijo a una aturdida Atena ante la idea de que Naruto estudie. Salto de línea, buenos días, pastel de pescado, PFFFF, jajajaj, se rieron Apolo y Hermes ante el sobrenombre del rubio. El tipo que acababa de llamarlo así era Daniel Joum, el chico que lo guió por la escuela el primer día que estuvo aquí y por alguna razón, se llamó a sí mismo el mejor amigo de Naruto desde entonces. Es hijo de Apolo", dijo una inexpresiva Artemisa, cosa que ganó miradas curiosas de todos. Se ve a leguas que es igual de idiota que tú", volvió a decir inexpresivamente, cosa que ganó risas de todos y una mala mirada de Apolius. Ahora Naruto no tenía ningún problema con que la gente lo llamara pastel de pescado, de manera intencional o no. No obstante, era bueno. Sin embargo, cuando lo llamaron como si estuvieran haciendo una broma, lo cabreó. Era un buen nombre, hecho por su difunto Erosenin cuando estaba comiendo ramen. El sabio Saco incluso lo usó para el personaje principal de Detaleos de Uterli Gusti Shinobi. ¿Qué quieres, Daniel? Podría alejar a este tipo, golpearle la cabeza si quisiera, pero no quería que el artículo de la primera página del periódico de mañana fuera a Hayan cadáver en el campus de Harvard. Esta persona era excesivamente molesta para su gusto. ¿Qué estás haciendo hoy? Vienes a la escuela antes de lo habitual, preguntó el chico de cabello negro con un tono emocionado. Daniel Young no era un estudiante universitario mal parecido, pero en comparación con Naruto, que estaba en otra liga propia, ese tipo de nivel estaba totalmente fuera del alcance de Daniel, sin mencionar que Naruto era más alto que él, medía un metro 75. Las chicas aclamaron a Naruto Uzumaki como el chico más atractivo del campus, sin mencionar que las marcas de bigotes en sus mejillas las hacían chillar de alegría cada vez que estaba a la vista. Supuso que era algo que nunca cambiaría la tierra o la nación elemental. Puf, resoplaron molestas las interesadas en el rubio, ante las arpías. Oh, lo entiendo, una sonrisa traviesa se abrió paso en el rostro del chico de cabello negro mientras miraba a Naruto. Viniste aquí tan pronto para ver a Lin Sharpe, no es así. Así que esa chica asistirá a su misma clase, dijo Artemisa apretando un poco su arco. ¿Quién es ese? preguntó Naruto, totalmente confundido. Ah, Daniel se rió idiotamente por un segundo antes de que su voz se volviera más y más tranquila antes de mirar a Naruto con una mirada de horror. No respondió Naruto sin comprender. ¿Viste las noticias? Preguntó con un susto tacha eso, ¿viste televisión? Por supuesto, veo UFC todos los días, era lo único que Naruto veía cada vez que Naruto encendía la televisión. Los otros programas eran demasiado aburridos para su gusto, solo UFC fue lo único que le llamó la atención. Hablando de eso, debería probar algunos de los movimientos más geniales que vio de los luchadores de UFC. Eso no es el punto, amigo gritó, ganándose muchas atenciones de los otros estudiantes. "¿Me estás diciendo que no conoces a Kairlin Sharpe? ¿La Kairlin Sharpe?" No hay necesidad de gritar como, sin embargo, no tuvo la oportunidad de terminar porque Naruto de repente sintió un ligero cosquilleo en la parte posterior de su cabeza. Su intuición de guerrero le estaba diciendo que algo no estaba bien. De hecho fue al otro lado de la calle había una gran horda de seres grandes, parecidos a mastines negros, con brillantes ojos rojos, de varios tamaños, desde un oso pardo hasta un rinoceronte o un camión pequeño. El Jones. Pensó Naruto con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa. Esta fue la primera vez que los vio a los niños de Cerberus corriendo por la ciudad así, pero esta fue la primera vez que los vio en grandes cantidades así, lo cual fue algo muy extraño. La mayor parte del tiempo Naruto los ignoró, sabiendo que ignorarían a mortales como él. Los dejó irse y ellos lo dejaron en paz. Sin embargo, esto no era algo que pudiera dejar escapar fácilmente. Será mejor que los detenga antes de que hagan algo malo. Perritos. Daniel preguntó con una ligera risa. Wow, el centro de animales debe estar teniendo una fuga masiva de prisión, ¿no crees? Naruto miró al chico levemente, la niebla funcionaba de manera muy efectiva para cegar a los ojos humanos de cosas sobrenaturales. Había aprendido que un mortal clarividente como él no era muy común, por lo que no tenía que preocuparse de que vieran esos perros del infierno. Aquí, agarra Naruto, arrojó su mochila a su autoproclamado amigo, guárdalo para mí, tú quédate aquí amigo. Naruto le dio una palmada a Daniel en el hombro antes de salir corriendo rápidamente. ¿Eh? ¿A dónde vas? Sin embargo, Naruto ya estaba fuera de vista. A salvar el día, dijeron Apolo y Hermes al unísono uno al ver un callejón oscuro. Naruto hizo un giro de talón y corrió hacia él para alejarse de los ojos vigilantes del humano, canalizando una cantidad considerable de chakra en sus pies. Naruto puso sus pies en la pared más cercana. Lanzándose al siguiente, Naruto llegó a la azotea del edificio en cuestión de segundos antes de seguir rápidamente a los Elions, saltando de azotea en azotea, alcanzándolos fácilmente con su velocidad de shinobi. Debería ocuparme de ellos ahora. Naruto murmuró antes de convocar dos kunais de bronce negro en sus manos, una mezcla de bronce celestial y acero chakra. Naruto pudo poner su mano en este metal divino hace más de un año. Estia pensó que tal vez llegaría el momento en que Naruto necesitaría luchar contra los monstruos, y Celestial Bronce era el mejor metal para matarlos de manera efectiva. No es que los necesitara, pero sus técnicas eran demasiado poderosas y destructivas para luchar contra algo más pequeño y menos poderoso que los secuaces de Jumi. Una pista limpia para una muerte rápida era algo que tendría que hacer dentro de una ciudad llena de gente como Boston. Oye. Naruto saltó desde un tejado, pisoteando la superficie con tanta fuerza que se rompió para lanzarse lo más rápido que pudo. Allí, Naruto dio una patada encantada directamente a la cabeza del perro del infierno líder, enviándolo por los aires antes de aterrizar bruscamente en el suelo del parque junto a ellos. No podía importarle menos su intención, así que los derribaría antes de que cualquiera de ellos pudiera matar a alguien. Kajebusin no jutsu aproximadamente 10 clones aparecieron y corrieron en diferentes direcciones ellos se ocuparían de las personas que se encontraban actualmente en el parque asegurándose de que Naruto pudiera luchar libremente sin preocuparse de que personas inocentes salieran heridas desde cuando me convertí en superhéroe desde que salvaste a tu mundo no? Preguntó Nico con ironía, cosa que hizo a todos resoplar ante el intento de chiste. Uno se preguntó Naruto para sí mismo mientras se paraba frente a la horda de perros del infierno, que lo miraban con furia y gruñían peligrosamente, mostrándole sus increíbles colmillos afilados. Aquí perrito perrito sonrió desafiante. En este momento, probablemente se dieron cuenta de que él podía verlos. De repente, le dispararon y Naruto se dio la vuelta bruscamente, comenzando a correr directamente hacia el parque. Sin embargo, justo enfrente de Naruto, corriendo hacia él con la velocidad de romper el cuello, sus garras se hundían profundamente en el suelo con cada paso veloz. El monstruo rugió enojado y saltó hacia adelante para agarrarlo, tratando de arrancarle la cabeza a Naruto. Pero Naruto fue más rápido, se agachó y también saltó hacia adelante con los brazos extendidos, girando su cuerpo en el aire, cortando sus kunais profundamente en el cuello del enorme perro del infierno, matando a la bestia instantáneamente. Tan fácil, dijo Clarice con admiración, al ver con la facilidad con la que el rubio asesinaba al perro y no era la única, ya que los demás enemigos también estaban impresionados al ver con lo fácil que segaba la vida del perro. Naruto aterrizó en el aire justo cuando la bestia se estrelló contra otra de su especie antes de convertirse en polvos dorados. La sonrisa todavía se presentaba en su rostro. Después de la guerra Naruto no tuvo mucha acción, así que hacer algo como esto fue algo grandioso para él. Sin necesidad de darse la vuelta, Naruto saltó una vez más apuñalando su cuna izquierdo en el costado de la cabeza de León tratando de hacer un ataque furtivo sobre él, convirtiéndolo en polvos dorados. Su puño se apretó y Naruto golpeó tan fuerte como pudo en la cabeza de otro perro del infierno de arriba a abajo, haciéndolo rugir de dolor cuando su cuerpo fue forzado a caer al suelo lo suficientemente fuerte como para romper el área. Naruto miró hacia arriba y vio una mandíbula gigantesca llena de dientes a unos centímetros de él, que solo un milisegundo después se cerró con fuerza. Sin embargo, todo lo que consiguió la bestia fue un trozo de madera en la boca. Kuna y no es lo único que fusioné con Celestial Bronce, ¿ves? Naruto sonrió, parado a unos metros del monstruo. Llevando ambas manos hacia atrás, Naruto convocó un enorme molino de viento shuriken del sello en la parte posterior de su muñeca derecha. Lanzando el Shuriken a los monstruos del infierno, Naruto luego juntó las manos y gritó Shuriken Kage no Jutsu Un mayor calibre Kage Busin no Jutsu Naruto para añadir a su poder de Kage técnicas aprendidas de Kakashi durante una de sus primeras visitas. ¡Qué épico! dijeron todos los idiotas de la sala al ver al rubio utilizar sus habilidades ninjas. El ataque fue devastador, miles de chakramolino de viento se dirigieron hacia la horda de perros del infierno, que no tenían nada que hacer más que quedarse mirando a los Shuriken terminar con su vida, actuando en el boleto de ida para ellos al Tártaro. El más grande, siendo el más rápido y fuerte, sobrevivió al devastador ataque. Y siempre tiene que ser el grande un Rasengan dorado apareció en su palma, esta mañana terminó como lo que él quería que fuera. Salto de línea, una multitud se reunió frente a la escuela. Los estudiantes, las personas con sus teléfonos celulares afuera, el modo de cámara encendido y un destello de luz se podían ver casi en cualquier lugar. Incluso los reporteros y periodistas estaban presentes, con los engranajes a tope. Es ella. Aquí viene ella. La multitud rugió emocionada cuando la puerta del colorido autobús que se detenía frente a la puerta de la Harvard College School se abrió lentamente. Oye. Fuera del camino, no puedo ver nada. Daniel gritó mientras trataba de pasar entre la multitud, pero era casi imposible porque llevaba dos mochilas a la vez, aparentemente impidiéndole caminar más. Los humanos, dijo aburrido a de la estúpidez humana, cosa que generó asentimientos en los demás diosos. Punto y ceños en los de mis entonces, de repente, una mano encontró la mochila naranja y la agarró. Daniel gritó en estado de shock cuando lo sacaron hacia atrás de la multitud. Oye, que estás delgado, Naruto. Gritó en estado de shock. Gracias por guardar esto para mí, Naruto devolvió su mochila de color brillante a su hombro. La primera clase es microeconomía, así que mejor nos movemos pero, pero, Kaitlyn Sharpe está justo ahí, a tres pasos de nosotros, gritó, señalando con la mano el autobús y la multitud, que gritaba de emoción por una razón desconocida, al menos por Naruto. ¿Y? Ella no es un diamante caro y raro que solo puedes ver una vez en tu vida. Naruto se encogió de hombros y se adelantó. Tiene razón. Exclamó Era, él es un príncipe, un príncipe de todo un mundo divino, volvió a exclamar, haciendo que los demás negaran divertidos cinco. Sin embargo, se detuvo cuando una gota de agua cayó sobre su rostro. Al mirar hacia arriba, Naruto vio que estaba a punto de llover. Hace tres minutos, el cielo estaba hermoso y sin nubes. La luz del sol era cálida y todo. Pero ahora, el cielo estaba lleno de nubes oscuras y podía sentir que el viento estaba a punto de tomar velocidad, más y más gotas de agua caían del cielo y empezó a llover con fuerza. ¡Oy qué demonios Naruto! ¡Entra aquí antes de que te resfríes! Daniel realmente dudaba que un hombre como Naruto pudiera contraer un resfriado tan fácilmente, pero estaba parado en medio de la lluvia y mirando al cielo de manera extraña, imperturbable por el viento el Jones corriendo por el lugar, el clima cambió drásticamente, si no supiera nada mejor, Naruto pensaría que esto era bastante normal. ¿Qué estaba pasando ahí arriba? Salto de línea ¿Qué estás leyendo Naruto? Mitología griega Naruto respondió simplemente mientras ambos estaban sentados en una mesa en el elegante comedor de Arbar, disfrutando de uno de los almuerzos más lujosos que cualquier universidad del mundo podría ofrecer mitología griega, el libro que acaba de tomar prestado de la biblioteca estaba en su brazo derecho, mientras que una hamburguesa, que era la quinta, estaba en su mano izquierda. Naruto no pensó que llegaría el día en que volviera a tomar este libro y solo con leerlo le dolía el estómago. ¿Por qué no pueden servir ramen de todos modos? Preguntó Naruto, terminó su hamburguesa y tomó la siguiente de la montaña de varios tipos de hamburguesas en la mesa a su derecha. Uno, él y su maldita obsesión, dijeron Artemisa y Demeter con un ceño ante la desagradable comida. Bueno, alimentos de baja calidad como ese, Ga. Naruto movió el palillo directamente a la mitad de la frente de Daniel, empalándolo en su cabeza. El niño gritó de dolor y rápidamente se quitó el palillo de la cabeza, mirando a Naruto con enojo. ¿Qué demonios, hombre? Nunca digas que el ramen es comida de categoría inferior, ¿entendido? advirtió con un tono muy peligroso. Vaya, está bien, eres un fan de esto o algo así, miró el palillo mientras usaba un pañuelo para sostener su frente sangrante. ¿Cómo puedes mover esto tan fuerte de todos modos? Uno mucha práctica moviendo la goma de borrar a idiotas como tú dijo Naruto sin comprender. Su atención volvió al libro, buscando todos los detalles que involucren problemas entre dioses que causarían cambios en el mundo mortal. Podía preguntarle a Estia directamente, pero algo le decía que no debería dejar el Olimpo en este momento. Anway, ¿qué estás, santa mierda? ¿Qué? preguntó Naruto, levantando la vista de su libro. Ella está aquí, mira. Daniel hizo un gesto con la cabeza hacia el trasero de Naruto con entusiasmo, y esta vez, Naruto se dio la vuelta para verlo. Si él es un hijo mío, me decepciona totalmente, dijo Apolo con los brazos cruzados de desagrado. Si fue un hijo de verdad mío, no aduraría a una mujer, la mujer lo aduraría a él, dijo lo último con una sonrisa brillante. Punto, cosa que ganó gemidos exasperados de todos. De pie frente a la puerta del comedor estaban, con mucho, las chicas mortales más hermosas que había visto por aquí, con cabello rubio dorado liso pero elegante, sostenido por una diadema azul en la parte superior de su cabeza. Su cielo era azul cielo, del mismo color de sus ojos. Llevaba la camiseta color vino de la Universidad de Harvard, con la parte superior ajustada contra el tamaño de su busto, jeans de color oscuro y zapatillas marrones. La joven vestía de forma sencilla, pero hablaba con volumen de su figura femenina y su encanto físico. Bueno, se ve bien, sin duda tenía la misma edad que él. Hombre está ardiente, dijo un recién despierto Ares que empezó a babear por la rubia mortal punto todo ante la mirada de asco de las mujeres. Incluso Afrodita. Bien. Ella es un hombre totalmente hermoso. Daniel dijo, incrédulo, compartimos tres clases juntos esta mañana, no te habías dado cuenta. Dormí mayormente durante esas clases, lo siento. Dijo Naruto avergonzado. Ante eso Atena frunció el entrecejo, no le gustaba la idea de que el rubio perdiera una clase y no era la única ya que a Nevecira estaban igual. Uf, eres imposible Naruto se rió entre dientes ahora, déjame contarte lo que te habías perdido toda esta vida, abre los ojos y escucha con atención los antecedentes y la historia de la carrera de esa chica, Kaitlyn Sharpe espera antes de empezar, vamos a hacer un viaje a Nueva York la semana que viene, ¿no? preguntó Naruto si lo. Perfecto, sonrió Naruto, cerró el libro y se lo puso de nuevo en el bolsillo. Ahora, di que quieres decir y cállate por el resto del día. Miró a su autoproclamado amigo, sin darse cuenta de que la joven de la que Daniel le estaba hablando, con la espalda de Naruto frente a ella, lo miraba con los ojos muy abiertos en estado de shock. Fin del capítulo 9, dijo Poseidón cerrando el libro. Uf, otro más, dijo Perky que se empezó a estirar. Pero todos se congelaron al escuchar una voz. ¿Mmm? ¿En dónde estoy? Fin de capitán. Y bien aburrido, ¿verdad? XD5. No tengo mucho que decir aparte de haceros una pregunta. Por privado, muchos de ustedes me están spameando, de que cambia a Zeus y lo haga un bastardo y que más tarde Naruto se quede con Era, pero si les soy sincero no me termina de convencer la idea, por eso les pregunte, 13. ¿Qué hago? 32. Ahora si sí se despide su amigo el vergudo. Nael Nakanwe.